queridos amigos y amigas, un saludo muy especial a las personas que nos acompañan de un país tan querido para España como es México, y me corresponde a mí como representante de Caja Extremadura, responsable de las relaciones institucionales de la entidad, darle en primer lugar la bienvenida personal a todos y cada uno de ustedes a este sexto seminario hispano-mexicano de biblioteconomía y documentación, y decirles y expresarles un doble sentimiento. Nos sentimos en primer lugar profundamente honrados en tomar ustedes la decisión, a mi juicio muy acertada, de celebrar su seminario en la sede institucional de Caja Extremadura, el Palacio de Mayoral. Y otro sentimiento de gratitud por concederme también el privilegio de estar esta tarde con ustedes y poder dirigirme también con ocasión de este acto inaugural de las jornadas, y que el comité organizador de la misma me pidió que en representación de Caja Extremadura les diera la bienvenida personal a todos ustedes. Les digo que están ustedes en primer lugar en Cáceres, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, y dentro de la provincia de Extremadura, en la provincia de Cáceres, están en un palacio denominado Palacio de Mayoralgo, que es la sede institucional de Caja Extremadura. Me gustaría, en estas breves palabras de salutación y de bienvenida, hacer unos breves comentarios, en primer lugar, del lugar donde está ubicada la sede de Caja Extremadura, y también contarles un poquito, quizás más de interés para los que son de fuera de México, qué somos las cajas de ahorros. Posiblemente esta figura jurídica no es suficientemente conocida, y me gustaría, pues, de alguna forma hacer algunos comentarios acerca de la misma. En relación con el Palacio de Mayoralgo, esta sede de Caja Extremadura, decirles que está ubicada en la ciudad monumental, el casco antiguo de Cáceres. Es una edificación de las más representativas, diría yo, de la ciudad. También diríamos que es un símbolo señorial de esos primeros linajes que establecieron en la ciudad de Cáceres, y que su estructura, desde el punto de vista arquitectónico, responde a un mismo esquema del que goza el resto de las edificaciones cacereñas ubicadas en el casco antiguo en la ciudad monumental. Es decir, este es un palacio que no se edifica de una sola vez, no responde a un trazado único, sino que es producto a lo largo de varios siglos de modificaciones, de diferentes adquisiciones por parte de los propietarios del palacio, adquiriendo, pues, fincas colindantes, parcelas, casas, de tal manera que se ha ido con el tiempo ampliando lo que era el primitivo solar donde estaba ubicado el Palacio de Mayoral. Esto trae como consigo una consecuencia, y es que, pues, no responde a un modelo, un estilo arquitectónico único, ni tampoco un momento constructivo. Se ha ido transformando y convirtiéndose en un palacio a lo largo, como decía, de los diferentes siglos. Hay que decir que los vestigios más antiguos del palacio datan de nada más y nada menos que del siglo XIII y siglo XIV, y si tuviéramos que destacar algo de este palacio, que luego tendrán ustedes la oportunidad, para aquellos que lo deseen, poder visitarlo, yo destacaría su fachada principal. Fachada principal, podríamos decir que es un soberbio y equilibrado paramento frontal en el que se combinan elementos renacentistas y góticos. Es decir, no responde a un estilo constructivo único, como decía al principio, sino que hay elementos del Renacimiento y también del estilo gótico. Es un palacio que ha sufrido muchas vicisitudes y transformaciones a lo largo de su historia. Quizás un elemento a destacar, también un poco por lo
que tuvieron, que tuvo sobre el edificio, que durante la guerra civil pues se produjo un bombardeo y se destruyó la fachada principal y la primera crujía del edificio. Quedaron totalmente destruidos. Aparte de ese hecho desgraciado, también decir que este palacio se fue degradando físicamente y estaba, podríamos decir, en un abandono muy importante. Diríamos que amenazaba con una ruina. Los arquitectos que realizaron la rehabilitación, una vez que la Caja de Extremadura lo adquirió, nos dijeron que una señal inequívoca del estado de abandono y de ruina, diríamos, una ruina técnica del edificio, que ni siquiera anidaban las palomas. Eso quería decir que el edificio no gozaba de una resistencia mecánica suficiente como para soportar que las palomas pudieran anidar en su estructura. Caja Extremadura lo adquiere en el año 1999. Esta fue una apuesta importante de la entidad, porque el palacio, los herederos de la familia de los Mayorazgo, de Blázquez Mayorazgo, pues los sucesivos herederos fueron viviendo aquí durante 700 años, pero lo fueron, digamos, abandonando por partes. Cada vez iban reduciendo su residencia a unos espacios más restrictivos del palacio. De alguna manera se evitaba el tener que rehabilitar y reconstruirlo. De tal manera que cuando la Caja de Extremadura lo adquiere, concretamente a la Agencia Estatal Tributaria, pues lo hace con un propósito, me parece encomiable, aunque quizás no me correspondería a mí decirlo, pero esa es la voz y la opinión publicada y comentada en la ciudad de Cáceres, que la Caja de Extremadura hizo una apuesta importante porque no solamente rehabilitó y adaptó el palacio y lo sacó de la ruina técnica que estaba, sino que también le dio un destino, una función, como es ubicar la sede institucional de la Caja de Extremadura, es decir, una finalidad absolutamente práctica y funcional, procurando que de alguna manera hubiera un maridaje, por una parte una convivencia en lo que es el respeto a lo que es el edificio en su estructura arquitectónica y evidentemente también una finalidad para albergar la sede institucional de una entidad financiera como es la Caja de Extremadura. Decir que hay una carga sentimental, de alguna manera, cuando adquirimos también este edificio para rehabilitarlo, y es que en este edificio tuvo lugar el primer Consejo de Administración de la Caja de Extremadura. Nada más y nada menos que en el año 1906. Digo Caja Extremadura y tengo que rectificar Caja de Ahorro de Cáceres, porque la Caja Extremadura es fruto de una fusión entre dos entidades, financieras, dos Cajas de Ahorros, la Caja de Ahorro de Plasencia, que se fundó en el año 1911, y la Caja de Ahorro de Cáceres, 1906. Fruto de esa fusión, hoy tenemos una entidad que es la que goza del liderazgo financiero y también social de la región, que es la Caja de Extremadura. Por lo tanto, este es un edificio de la Caja de Extremadura para su sede institucional. Decir que tenía esa carga sentimental justo porque se constituyó y se fundó aquí la Caja de Ahorro de Cáceres. Y esta caja, que es una caja centenaria, en el año 1999, adquiriendo el palacio y posteriormente rehabilitándolo, volvimos de nuevo, diríamos, a nuestros orígenes y estamos aquí en este Palacio de Mayoral. Hay un hecho también desde el punto de vista como aportación de la caja, de Caja Extremadura, que por decirlo ya de entrada le diría que somos, la Caja de Ahorro, somos los primeros inversores en restauración del patrimonio en el país. No hay ninguna entidad privada, incluso también por encima de las inversiones públicas, la Caja de Ahorro en su globalidad, las cuales
46 cajas de ahorros que operan en España, somos los primeros inversores en restaurar patrimonio histórico. Y hay un hecho también importante, y es una aportación de nuestra entidad al acervo cultural y patrimonial de la comunidad autónoma extremeña y también del país, y para goce y deleite de los ciudadanos españoles y también los que tienen la amabilidad de visitarnos de fuera, como es el caso de ustedes, ciudadanos de México. Y le decía que un hecho también destacable es que cuando se iniciaron las obras de rehabilitación y restauración del edificio, justo donde se hizo una excavación y donde se colocó una grúa para hacer la rehabilitación, se descubrió unos restos, un yacimiento arqueológico, y que ustedes podrán después también contemplar. En este yacimiento arqueológico, en el patio, son restos romanos, y además hay también algunos vestigios almohades y medievales. Y fue un hecho muy importante, muy comentado por las personas ilustradas en el ámbito de la arquitectura y de lo que es los yacimientos arqueológicos, que supuso una nueva lectura a la ciudad. Siempre se pensó que en la ciudad de Cáceres la presencia romana había sido de los extramuros, campamentos, pero que no había estado en el corazón de la ciudad. Y afortunadamente, gracias al descubrimiento de este yacimiento arqueológico, podríamos decir que se podría hacer una nueva lectura de lo que es la ciudad de Cáceres, justo por estos restos romanos que se encontraron. Y también dentro de esos restos romanos, un elemento muy importante que se descubrió es una estatua de bronce bañada en oro, una toracata de una enorme labor histórico-arquitectónico, muy bien conservada, que pone de manifiesto que, como decía al principio, hubo una presencia importante del Imperio Romano en la ciudad de Cáceres. Y esa es también una aportación que me gustaría significar como aportación de la Caja a la ciudad, rehabilitando este edificio, aparte de, como decía al principio, que nos sirva para utilizarlo como una entidad financiera para nuestra operatoria empresarial, es que también hemos hecho una aportación a la ciudad, donde ponemos al servicio de los ciudadanos un espacio cultural, y aquí se celebran pues congresos, muchos eventos importantes, y como el que ustedes están celebrando esta tarde y a lo largo de estos días. Por lo tanto, mis palabras de gratitud y de bienvenida y de profundo honor el poder acogerles en nuestra ciudad. También le decía al principio, después de haber pasado un repaso somero del edificio, del palacio, me gustaría hablarles también con mucha brevedad, en estas palabras de bienvenida, acerca de quiénes somos las Cajas de Ahorros, cuál es la identidad corporativa de las Cajas de Ahorros. Y tendrías que decirles la frase que diríamos que subraya el qué somos. Luego le diré, aunque no brevemente, lo que hacemos las cajas, pero sobre todo me gustaría destacar quiénes somos las Cajas de Ahorros. Las cajas encarnan un ejemplo, yo diría paradigmático, de cómo podemos hacer negocio financiero. Nosotros trabajamos en la industria financiera, esto es una entidad financiera, pero al mismo tiempo tenemos una clara vocación social. Es decir, es una empresa muy singular, porque se dedica a una actividad empresarial, actividad financiera, pero al mismo tiempo tiene una clara vocación social. Nosotros no tenemos
entidades tan singulares. Tienen una misión empresarial y tienen una finalidad estrictamente social. Creo que ese maridaje, esa combinación de la naturaleza fundacional de una empresa que se dedica a la actividad empresarial, como es lógico, financiera, y al mismo tiempo realizar obras sociales, pues una combinación perfecta y un modelo que merece la pena preservar porque está dando resultados muy positivos. Por lo tanto, les diría que esta es nuestra caja, estas son las cajas de ahorros, y por hacerle también, y me van a permitir una breve nota histórica de cuál ha sido el devenir de las cajas de ahorros, le diría, en primer lugar, que su fórmula jurídica, como he dicho, es de una fundación de naturaleza privada. Las cajas de ahorro aparecen en Europa allá por el siglo XVII y el siglo XVIII, aparecen como entidades financieras, las cajas, y son fundaciones. ¿Qué significa ser una fundación? Pues una fundación es una figura jurídica, nuestro Código Civil, imagino que también es posible que, seguro, porque el fenómeno fundacional va cogiendo cada vez más fuerza y vemos fundaciones que se van permanentemente constituyendo y fundaciones a nivel global, como todos sabéis, Bill Gates tiene una fundación donde realizan importantes patrocinios, mecenazgos, etc. El fenómeno de las fundaciones es conocido en el mundo y en Europa evidentemente también. ¿Y qué es una fundación? Pues es un patrimonio independiente que se le dota de una personalidad jurídica también propia, y ese patrimonio se le adscribe a la realización de una actividad empresarial, pero al mismo tiempo con una finalidad social, y básicamente con un triple objetivo, como cajas de ahorro, que nacieron con un objetivo que era movilizar el ahorro en las clases medias y las clases más bajas o desfavorecidas de la sociedad. Estamos hablando siglo XVII y siglo XVIII, y surgieron estas entidades financieras. Un objetivo también de evitar la exclusión financiera. Ustedes saben que las personas que tienen un perfil financiero bajo, pues pueden tener dificultades de acceder a los servicios financieros, con lo importante que hoy en día es poder acceder a los servicios financieros, de tal manera que se dice que tan importante como tener el pasaporte. El no tener una libreta de ahorro parece que no eres ciudadano. Es muy importante el poder, evidentemente, tener acceso a los servicios financieros, tener una cuenta corriente, una libreta de ahorro, etc. Por eso que ahora nos parece muy natural, pues evidentemente, siglo XVII, XVIII, XIX, pues los ciudadanos de esos perfiles financieros bajos y pues quedaron excluidos de los circuitos financieros y no podían acudir a un préstamo, podían tener una libreta, una cuenta corriente, etc. Y sobre todo cuando era necesario para poder hacer frente a una enfermedad, etc. Por lo tanto, ese es otro de los objetivos nobles de las cajas de ahorro. Y también, como no, en aquellos años había la usura, pues caminaba por todos los lugares, de tal manera que la usura que suponía unos intereses altísimos para los ciudadanos, sobre todo para las clases más desfavorecidas, pues estas cajas de ahorros les protegieron frente a esa usura, esos préstamos de escándalo en cuanto a los intereses que tenían que devolver, de tal manera que a través de una lo que llamamos una prenda, depositaban una pequeña joya o algún mueble de un cierto valor, pues servía de garantía para que las cajas de ahorro le concedieran un préstamo y hacer frente a cualquier situación de emergencia, de salud, una pensión, etc. Por lo tanto, triple objetivo de estas cajas de ahorro. ¿Quiénes fueron los promotores de las cajas de ahorro? Pues unas fueron fundadas por personas individuales, concretamente la caja de ahorro de Cáceres. El promotor y fundador de la misma era el dueño, uno de los herederos del Palacio Mayoral,
digamos que sería un poco el origen fundacional, el origen de las cajas de ahorros. En España, las cajas de ahorros en el siglo XVIII, las autoridades públicas le dieron una cobertura legal, le dieron esa misión, esa finalidad social de movilizar el ahorro, fomentarlo, evitar la exclusión financiera, esos fines que antes le había comentado. Por lo tanto, hoy podemos decir que las cajas de ahorros representan un modelo de hacer negocio, ¿no?, que ha tenido un éxito importante. Un éxito porque las cajas de ahorros hoy en España pues gestionan nada más y nada menos que el 50% del negocio financiero. Es decir, 50% de toda la intermediación financiera que se produce en el país, su cuota de mercado representa el 50%. El otro 50% corresponde a los bancos. Al mismo tiempo, son cajas de ahorros que, aparte de la cuota de mercado, son empresas financieras que rentables, son eficientes, son solventes, sólidas y además hacemos obras sociales. Creo que esto es un círculo virtuoso que, como decía al principio, merece la pena perseverar, yo diría incluso exportar a otros países iberoamericanos, porque nosotros atendemos a los hogares, a las pequeñas, los pequeños negocios, con créditos, a la vivienda, a los jóvenes, a los emprendedores. Creo que hacemos un gran servicio, una gran aportación a la sociedad en general. Por lo tanto, nos sentimos, y hay que decirlo, orgullosos del papel que han ido desempeñando a lo largo de la historia. Somos unas empresas, como decía al principio, centenarias, pero que aspiramos también a ser empresas legendarias. ¿Por qué? Porque son empresas que atraen a la gente. Existe un cierto, por una parte, los clientes tienen una vinculación muy emocional con las cajas. Cuando a un cliente, una persona, un ciudadano, se le habla de caja de ahorros, pues la entidad financiera por la referencia donde ellos, donde normalmente tienen sus pequeños ahorros, donde tienen sus créditos, etc. Es decir, somos empresas admiradas con una fuerte vinculación emocional, yo diría, con los clientes. Por lo tanto, nos sentimos, como decía, orgullosos de que sea así. Y además somos también un referente en la excelencia empresarial por los ratios y por los datos que le decía anteriormente en materia de solvencia, rentabilidad, eficiencia, etc. Y sobre todo porque tenemos un propósito más alto para los negocios que el mero hecho de obtener los beneficios. Nosotros intentamos con los beneficios, una vez que pagamos los impuestos, como cualquier empresa, y también destinamos las reservas para poder atender a nuestra entidad, a capitalizar la empresa y poder atender a nuestra operatoria financiera, pues los recursos propios que destinamos, la parte que queda importante, en torno a un 37%, en este caso de Caja Extremadura, lo dedicamos al dividendo social, a hacer obra social, a lo que denominamos obra social de las entidades financieras. De eso, por eso somos empresas queridas, admiradas y que estamos muy, muy pegadas a la piel de nuestro territorio. Tenemos una fuerte vinculación con el territorio donde hemos nacido, porque tenemos una red, una estructura de distribución, de oficina a lo largo y a lo ancho del país, en este caso Caja Extremadura, en toda la región. De hecho, pues somos líderes en el ámbito financiero y también tenemos un liderazgo en el ámbito de crear riqueza social. Eso es un poquito lo que le tendría que decir. La fórmula de las cajas de ahorros es una fórmula de éxito, porque hemos sido capaces de mantener el rumbo fijo, fieles a los compromisos y a los orígenes fundacionales, y porque pues también, evidentemente, nos hemos ido adaptando a las circunstancias. A nadie se le escapa que vivimos en una situación de crisis financiera, económica, que es global, y
eso entendemos que la caja de ahorro puede jugar un papel importante también en situaciones como la que atravesamos ahora de crisis económica y financiera, pero también hay que decirlo, las crisis también ofrecen oportunidades y que tenemos que aprovecharlas entre todos. Por lo tanto, estas son mis brevísimas palabras de bienvenida y de gratitud, y solamente me resta desearles que tengan éxito. Estoy convencido que sí, porque no cabe duda que las personas, el profesor Yepes, como lo que ha hablado, la vicedecana, etc., me han comentado que se reúnen ustedes personas muy documentadas, muy ilustradas, y que van a sacar beneficios para ustedes y, lo que más importante, para toda la comunidad científica y educativa, y por lo tanto le deseo éxito en sus trabajos y en su carrera. Gracias. Pasado 20 o 30 años sin conocernos y ahora hemos vuelto
de España y Portugal, lleva un año y medio nada más, y sin embargo, un convenio que tiene ya a su vez acuerdo con dos ministerios en España, un ministerio en Portugal, y con empresas como Resol, como Cedro, etc. El objetivo de la red es promocionar la lectura y la escritura en el ámbito de la enseñanza superior. Lo que pasa es que esto es como poner puertas al campo, ¿no? Yo concretamente formo maestros, también de clase de economía, pero ustedes entenderán que cuando hablamos de lectura y escritura, yo quiero agradecer al doctor Yepe y al doctor Vivas el enfoque de este año en el sentido de focalizar la lectura. Y la escritura porque es un tema social de primera magnitud. Y ustedes entenderán que aunque yo concretamente procedo de un área de formación, de filología, de pedagogía, por llamarlo así, entendamos que la lectura es un tema efectivamente de emergencia social, por llamarlo de alguna manera, no ya por todo lo de PISA, sino porque realmente hay un déficit en lo que estamos observando en las universidades, en los institutos, en la sociedad, sobre las prácticas de lectura y de escritura, que todos entenderán. El enfoque de la red, que creo que es el sentido de que estemos aquí colaborando, es que realmente la lectura es cierto que interesa a todo el mundo, pero está como troceada, ¿verdad? El objeto formal de ustedes es distinto, y entonces, claro, pues nosotros necesitamos urgentemente una perspectiva transversal, al menos lo que nosotros pensamos. Nosotros en la red tenemos formadores, tenemos gerentes de pedagogía, tenemos gente del mundo de los medios de comunicación, bibliotecarios, historiadores. ¿Por qué? Porque pensamos que solo desde esta visión transversal de la pedagogía, de la filología, de los historiadores, de la biblioteconomía, podremos solucionar un poco este mosaico, ¿no? Es decir, ahora mismo, dentro de poco, hay en Braga una conferencia europea de lectura que va a ser muy importante, organizada por el IRA, Instituto de Creación sobre Lectura. Nuevamente, ahí el foco es el aprendizaje, ¿no? El problema es que, por tanto, otras veces, como ocurre aquí, pues el foco es la historia de la lectura como práctica cultural o como procesamiento de la información. En todo caso, el reto que nosotros hacemos, y el cual yo lo voy a invitar y mañana en la parte que a mí me toca, es cómo podemos integrar todas las alfabetizaciones. ¿Cómo podemos avanzar hacia una universidad multialfabetizada donde todas estas perspectivas encajen? De tal manera que un maestro, una persona que trabaja en medios de comunicación o un historiador pueda contribuir hacia lo que entendemos que es una emergencia social, que es crear políticas de lectura eficaces. Políticas de lectura que vayan más allá de simplemente algunos de los problemas puntuales o coyunturales que hay en cada momento o que vienen marcados. En la Unión Europea ahora mismo hay un gran problema con la comprensión lectora. La comprensión lectora es una parte, una tesela, a la que hablaba antes don Antonio Bermejo del tema del patrimonio, pues es evidentemente una tesela de un mosaico mayor, que es la comprensión de la lectura y la escritura, y si me apura, las habilidades cognitivas y educativas básicas de nuestros ciudadanos. Al menos es como el enfoque que tiene la red. Por tanto, ese es el enfoque al cual nosotros les invitamos a participar y por el cual nosotros estamos en este seminario de expertos, igual que dentro de muy poco, de un mes, pues habrá en Extremadura, también con participación internacional, con un congreso sobre literatura fantástica, que tiene mucho que ver, a mí me parece, con la lectura, evidentemente, o dentro de poco también con la participación del doctor Yepes y del doctor Viva, vamos a Brasil a otro evento, que es las jornadas de literatura nacional. Por tanto, yo espero que
Bueno, en primer lugar, agradecer al director de Relaciones Institucionales de las Cajas de Ahorros por dos cuestiones. Primera, para que hemos cobijado en este entorno tan, tan artístico. Y en segundo lugar, destacar que desde mi formación de Historia del Arte, me ha gustado mucho cómo ha ido describiendo la fusión de estilos artísticos que tiene este. En segundo lugar, decir que efectivamente se trata, como ya han dicho mis antecesores, del sexto Seminario Hispanoamericano de Biblioteconomía y Documentación. Es un seminario que refleja exactamente la consolidación de estos encuentros que tenemos anualmente sobre en los que tratamos temas de biblioteconomía y documentación. Pero este año, efectivamente, como decía el doctor Rodríguez, reúne una serie de peculiaridades, entre otras, que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ha unido a estos encuentros. Entonces, darles la bienvenida, al igual que otros compañeros, colegas, que es la primera vez que se incorporan al seminario que celebramos en España. El seminario, solo decir una cuestión relativa al título, información, conocimiento y lectura, me parece que es algo de permanente actualidad porque el hábito de la lectura es el hábito que más procesos formativos e intelectuales genera y da lugar al conocimiento. Y por último ya decir en nombre de la Facultad de Ciencias de la Documentación, agradecer a todas las instituciones patrocinadoras de este evento, a todas aquellas personas que han contribuido con su esfuerzo y entusiasmo en el comité organizador de la Universidad de Extremadura, agradecer, como digo, todo el empeño que han puesto para que esto diera lugar. Yo tengo que reconocer que este año, a diferencia de otros, donde me he entregado, con mi trabajo, tengo que reconocer que este año no he podido contribuir por distintas cuestiones a poner mi granito de arena para que esto llegara, pero en cualquier caso, esto, como todos podemos observar, está funcionando estupendamente. Bueno, y nada más porque me parece que tenemos poco tiempo y solamente se trata de esto. Una vez más, reiterar la bienvenida y que estos encuentros sigan como se ha venido demostrando en años anteriores. Muchas gracias. Ciencias de la Documentación, Ciencias de la Información han contribuido a la consolidación
y la documentación. Un centro que actualmente cuenta con 25 investigadores, de los cuales el 90% son doctores. Trabajando en diversas áreas, en diversos proyectos que van desde el patrimonio documental, la lectura, la organización de la información, bibliotecas digitales. Un posgrado establecido en el año 2000, en donde se forman ahora maestros y doctores. Algunos de los doctores formados en este posgrado ahora ya nos acompañan, como es el caso del doctor Ariel Rodríguez García, la doctora Brenda Cabral. Asimismo, este Centro de Investigaciones Bibliotecológicas se ha convertido en un líder en la investigación en el mundo hispano. Un centro que publica 2 monografías mensuales. Asimismo, un centro que edita una revista Investigación Bibliotecológica, la cual ha sido reconocida en nuestro país, pero además desde el año pasado ha sido reconocida por el Social Science Citation Index, lo cual para los investigadores que conformamos el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas es un orgullo. Celebramos este centro, sexto seminario hispano-mexicano de autonomía y documentación, y estoy seguro de que quienes no sucedan a la doctora Ramírez y a un servidor lo continuarán. Continuaremos discutiendo en el futuro áreas comunes de investigación. Seguiremos colaborando en proyectos conjuntos. Seguiremos nutriéndonos de los descubrimientos, de los avances que llevamos a cabo en cada una de nuestras instituciones. Y es un gusto que ahora otras instituciones mexicanas, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Facultad de Economía y Documentación de la Universidad de Extremadura, el Departamento de Biblioteconomía de la Universidad de Alcalá, se hayan sumado a esto. Vemos que este esfuerzo, iniciado varios años, está creciendo. Espero que en el futuro podamos incorporar también a los alumnos del posgrado, de los doctorados de nuestras instituciones, para continuar fortaleciendo este esfuerzo iniciado ya hace bastantes años. Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a nuestros amigos y colegas del comité organizador de este seminario, al doctor Agustín Vivas Moreno, de la Universidad de Extremadura, al doctor Félix del Valle Casaminza, del Departamento de Bioeconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de Información en la Universidad Complutense de Madrid, al doctor Luis Fernando Ramos Simón, de la Facultad de Ciencias de la Documentación, a la doctora María Teresa Fernández Bajón, de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, al doctor Juan Carlos Marcos Recio, también de la misma institución, al doctor Juan Miguel Sánchez Vigil, de la misma institución, a la doctora Purificación Moscoso, vicerectora de la Universidad de Alcalá, a la doctora Esperanza Martínez Montalvo, de la Facultad de Documentación de Alcalá, y por supuesto a nuestro gran amigo, el doctor José López Yepes, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha sido el motor que nos ha movido a reunirnos año tras año. Seguramente el séptimo seminario hispano-mexicano de la economía y documentación se celebrará en la Ciudad de México y todos serán bien recibidos. Muchas gracias. Vicedecana y doctora de Publicaciones de la Facultad de Documentación de la Complutense,
sexto seminario hispanoamericano de biblioteconomía y documentación. Agradezco la colaboración de todos ustedes, especialmente la de Caja Extremadura y la de la Red de Universidades Lectoras, pero también de otras instituciones como el CESECI, Consejería de Cultura y Turismo, Ayuntamiento de Cáceres, Diputación de Cáceres o Consejo Social de la UNEX. Dado que sin su ayuda, hoy no podríamos estar poniendo en marcha este evento de carácter científico y académico. Y para mí y para la facultad a la que represento, es un honor poderlo hacer. Permítanme reflexionar muy brevemente, para no alargar ya demasiado este acto, acerca de dos preguntas muy concretas. ¿Por qué un seminario hispano-mexicano y por qué en Cáceres? Respecto a la primera pregunta, yo diría que son dos los objetivos que nos proponemos. En primer lugar, crear un foro de puesta en común acerca de los diversos ámbitos vinculados a la investigación en nuestra disciplina en los respectivos países. Y damos la prueba de ello las 9 mesas ponenciales que tenemos y las más, he contado, más de 50 intervenciones sobre aspectos tan diferentes como la teoría de la documentación en el 75 aniversario del Tratado de Documentación de Port-au-Prince, lectura, documentación en los medios de comunicación, análisis del grado y posgrado en biblioteconomía y documentación, recuperación de la información, bibliotecas digitales, libro antiguo o patrimonio bibliográfico y documental hispano-mexicano. Y en segundo lugar, para consolidar nuestras relaciones, nuestros convenios de colaboración en los que la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura tiene un extraordinario interés. Es el caso, por ejemplo, la primera mesa tendrá que ver con todo ello, de los nuevos modelos de enseñanza vinculados a la puesta en marcha de la Universidad Virtual Iberoamericana y el aprendizaje en línea. Ahora que se abre la Universidad Española, la Universidad Europea, un tiempo de expectativas, profundas novedades, hemos de saber encauzar nuestras colaboraciones y sacarles un provechoso rendimiento docente e investigador, y yo creo que este evento puede ser un buen resorte para todos. ¿Y por qué en Cáceres? Bueno, pues en primer lugar, porque ha demostrado siempre, soy consciente también de ello, un especial interés por sus relaciones hispanoamericanas. En segundo lugar, porque estoy absolutamente convencido de que nadie saldrá defraudado al ver sus calles y sus plazas. Tendremos ocasión de verlo el miércoles y lo comprobaremos. Y porque además, como ustedes han podido ver, disponemos de un excepcional espacio para celebrar el seminario. Así que me gustaría hacer aquí un reconocimiento explícito a la Caja de Extremadura, a su director de Relaciones Institucionales, presente aquí, por su generosidad extraordinaria, extraordinaria, lo quiero remarcar, me consta con todos vosotros. Solo espero, desde el extraordinario afecto personal que tengo a esta ciudad, que el evento que iniciamos sirva para hacer valer nuestro apoyo más enérgico, también el de nuestra disciplina, quizás en las conclusiones lo podríamos hacer constar, que Cáceres fuera considerada como ciudad europea de la cultura en el año 2016. No me gustaría terminar sin felicitar al verdadero impulsor de estas jornadas, él no se denomina coordinador, denominemos impulsor, el profesor don José López Yepes, y también a sus colaboradores, los doctores María Teresa Fernández Bajón, Juan Carlos Marcos Recio, Juan Miguel Sánchez Vigil, desde Alcalá, Purificación Moscoso y Esperanza Martínez Montalvo, y también reseñar desde la Universidad de Extremadura a la doctora Aitana Martos, que sin su ayuda hubiese también sido posible realizar todo esto. Le reitero mi más profundo agradecimiento y espero que podamos aprovechar los días que tenemos por delante. Antes de terminar y antes de comenzar con la sesión, decirles que en el programa ha habido un pequeño cambio, en el programa impreso, en el tríptico que se les ha dado, y comenzaremos, por tanto, con la primera ponencia de estudios de grado y posgrado. El cambio ha sido debido al cambio de la excursión que teníamos prevista para visitar Cáceres. Nada más, muchas gracias a todos. Los doctores Alfonso y José López Yepes, la doctora Esperanza Martínez.
poco respecto del título que ustedes tienen impreso en su programa, que ahí se menciona posgrado en términos genéricos. Sin embargo, mi presentación estará más bien conducida hacia los aspectos del doctorado. ¿Cómo se indica en este libro? Bien, el contenido de esta presentación tiene estos puntos. Categorías generales de apoyo a la internacionalización del programa Centro de Tecnología y Estudio de la Información. Elementos relevantes del doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información pueden apoyar su internacionalización en sí misma. Básicamente, habrá sus rubros concretos. En el caso de la internacionalización de la educación superior, podemos enfatizar el por qué o por cómo se está dando esta situación. Debido a un incremento significativo en el aumento de su matrícula, existen grandes avances científicos y tecnológicos a los efectos de la globalización, al desarrollo de la sociedad del conocimiento y a las exigencias sociales que demandan con mayor seriedad la internacionalización de la educación superior. Asimismo, a los programas tradicionales de estudio en el exterior, la instalación de campus satélite en otros países, las franquicias de programas o grados académicos extranjeros, a la creación de instituciones independientes basadas en modelos académicos extranjeros en países específicos. Bien, en este caso, la internacionalización de la educación superior, el capital global ha vuelto la mirada hacia la educación superior y la industria del saber en general ha empezado por primera vez en la historia a invertir cantidades importantes de fondos monetarios en varios aspectos relacionados con la educación y la formación de alcance mundial. Hay dos indicadores muy marcados en cuanto a internacionalización de la educación superior, que son prácticamente la internacionalización del currículum y el incremento de la movilidad de estudiantes internacionales o en el marco internacional. Al mismo tiempo, la internacionalización de la educación superior adopta desde la planeación estratégica institucional enfoques como los siguientes. Actividad. Esta se refiere a categorías o tipos de actividades para describir la internacionalización, que se refiere, como mencionaba hace un rato, al currículum, intercambios de académicos, de estudiantes, apoyo técnico y estudiantes internacionales. Competencias. Desarrollo de nuevas aptitudes, conocimientos, actitudes y valores en los estudiantes del personal académico y también el administrativo. El ethos. Se subraya la creación de una cultura o ambiente universitario que promueva y apoye las iniciativas internacionales e interculturales. También existe un indicador proceso que se vincula con la integración o estimulación de la dimensión internacional o intercultural en la enseñanza, la investigación y el servicio mediante la combinación de una amplia gama de actividades políticas y procedimientos. Así la integración sustenta de manera fundamental la dimensión internacional porque ésta le agrega valor principalmente a la enseñanza, la investigación y la calidad de los sistemas de educación superior. En ese sentido, el conjunto de variables que se encuentran en este fenómeno son las tecnologías de información y comunicación, la economía del conocimiento, programas, movilidad de estudiantes y académicos, proveedores, y estos proveedores es en el amplio sentido de educación
parte de la economía mundial. Pero también los siguientes elementos son de primordial importancia. La internacionalización del currículum, vuelvo a insistir, y ya insisto, porque en toda la literatura que consulté, prácticamente es uno de los puntos claves. La expansión del aprendizaje por medio de Internet o e-learning, educación virtual, es uno de los asuntos muy llamativos y prácticamente necesarios en términos de internacionalizar doctorados en este caso. Pero también formaliza la internacionalización de maestrías. El sector privado ya tiene, repito, una fuerte inversión en esto y también se determina garantía de control de calidad en cuanto a requerimiento de la internacionalización. Bien, las categorías generales de apoyo a la internacionalización de programas de tecnología y estudios de la información se pueden mencionar las siguientes: estrategias de internacionalización, programas académicos, actividades de investigación y profesionales, actividades extracurriculares, relaciones y servicios externos tanto en el país como en el extranjero. Elementos relevantes del doctorado en tecnología y estudios de la información que pueden apoyar su internacionalización. Programa académico. Los objetivos del programa responden de manera amplia, y esto lo estoy afirmando debido a que se hizo un análisis de algunos indicadores que está exigiendo la internacionalización de la educación superior, repito, en este caso del doctorado solamente. Se hizo un análisis de la información con la que contamos y que de alguna forma ha sido conocida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bien, decía que el programa académico, los objetivos del programa responden de manera amplia a la demanda social de recursos humanos que cuenten con una formación sólida para desarrollar investigación y que produzca conocimiento original y se sustente una rigurosa preparación para el ejercicio académico o profesional. La contribución de los académicos ha sido en artículos, libros, capítulos de libros, reseñas, trabajos en eventos. Hay una producción muy importante de estos tipos de publicaciones desde el año 2000 hasta el 2009. Bien, por ejemplo, las características de las revistas en las que publican sus artículos, es decir, los investigadores, básicamente son revistas arbitradas, que es prácticamente un 44%, revistas indexadas, el 15%, memorias de congresos, el 30%, y las revistas sin arbitraje son el 11%. Trabajos dictados en el extranjero, identificamos el 20% y en México el 80%. En cuanto a libros publicados, encontramos el 83% editados por la UNAM, el 11% editoriales nacionales y el 6% editoriales extranjeras. Asimismo, los alumnos han contribuido, los alumnos de doctorado han contribuido con sus publicaciones, que de hecho han incidido en artículos, libros, capítulos de libros, reseñas, trabajos en reuniones. En cuanto a la selección de estudiantes, los alumnos se basa en el perfil de ingreso y en los requisitos académicos que se especifican en las normas operativas y en el programa del programa del doctorado, que son bastante rigurosos.
El núcleo académico básico, el doctorado en psicología y estudios de la formación, cuenta con una planta académica capaz, cualitativa y cuantitativamente, para cumplir con las metas y objetivos que se ha establecido. En cuanto a, seguimos con la selección de estudiantes, el 100% de la planta académica, más bien dicho, el núcleo académico básico, el 100% de la planta académica posee grado de doctor y una amplia experiencia en investigación y docencia. Sus proyectos de investigación, por lo tanto su producción académica, responden a las líneas de investigación de las cuales están adscritos. Bien, otra variable importante son las actividades extracurriculares, trascendencia, cobertura y evolución del programa. El doctorado en biotecnología y estudios de la información determina como un punto importante la eficiencia terminal, la tasa de graduación y la incorporación de sus egresados al mercado laboral, así como las actividades que estos realizan, son indicadores cualitativos y cuantitativos de que el programa cumple con sus objetivos y contribuye al desarrollo nacional. Relaciones y servicios externos tanto en el país como en el extranjero. Durante los últimos años, el programa ha estado trabajando en 11 proyectos de vinculación, 7 de ellos nacionales y 4 internacionales. Los proyectos nacionales han sido financiados por la UNAM en el marco del proyecto Tecnologías para la Universidad de la Información y Comunicación y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Los proyectos internacionales han recibido apoyo financiero de la International Federation of Library Associations and Institutions y el Regional Office Latin America, más bien dicho, a través del Region Official Latin America y al Caribbean de Latin American and Caribbean y del Instituto de la Research por, Desarrollo de la Investigación en Francia. La vastedad de las estrategias para los programas que proyectan su internacionalización pueden ser tan abundantes que en muchos casos solo es posible cubrirlas de manera parcial en cuanto al programa de posgrado en y estudios de la información. Se puede señalar que cumple con varios de los indicadores requeridos en los programas internacionales. Sin embargo, se evidencian debilidades que requieren ser reforzadas, tales como incidir en un currículum internacionalizado, generar un programa permanente de intercambio de estudiantes y académicos, buscar alternativas para captar un mayor número de alumnos extranjeros, fortalecer la actualización de su planta docente a través de postdoctorados y estancias de investigación en el extranjero y colaborar con un mayor número de instituciones de educación superior internacionales para fortalecer los convenios de investigación y de movilidad estudiantil. En todo ello, para fortalecer estos aspectos, pues hemos escuchado ya propuestas interesantes y seguramente las vamos a escuchar más adelante respecto de la posibilidad de, en principio, colaborar con España. Asimismo, en América Latina ya hay algunas propuestas concretas para trabajar con ellos de manera internacional y ojalá que pronto podamos lograr esta internacionalización que a todos nos atañe. Muchas gracias al doctor Roberto Guadalupe por este panel.
el objeto y objetivo que persigo es establecer cómo tenemos los estudios de doctorado en el espacio europeo de educación superior, cómo aparece regulado, para que veamos un poco el horizonte tan amplio y el alcance de estos estudios a nivel internacional. Con respecto al marco jurídico del espacio europeo de educación superior, hay que decir que la integración del sistema universitario español a los espacios europeos de educación y de investigación constituye uno de los principales elementos para la sociedad del conocimiento y para el objetivo trazado en la Declaración de Bolonia y en las cumbres de Lisboa y Barcelona. El objeto es lograr que los sistemas educativos europeos se conviertan en una referencia mundial para el próximo año 2010. Esta integración supone una profunda transformación en la estructura universitaria española que fue iniciada por los Reales Decretos 55/2005 de 21 de enero que regulaba los estudios de grado y el Real Decreto 56/2005 que ya regula los estudios, regulaba mejor dicho, estudios universitarios oficiales de posgrados, es decir, los conducentes a los títulos oficiales de máster y doctor. Este último, en concreto, el decreto 56/2005, lo que ofrecía era un marco jurídico donde se estructuraban y armonizaban las enseñanzas de posgrado de carácter oficial desde esta perspectiva internacional. Nuestra incorporación a nuestros estudios universitarios españoles fue la del máster, dado que el doctorado, el doctor, la figura de doctor ya tenía una larga tradición en nuestra universidad. Por tanto, la constitución de este espacio europeo, que fue iniciada en 1999, como he dicho anteriormente, la Declaración de Bolonia, ha ido dando pasos y nuestro sistema educativo ha ido trabajando hacia la convergencia mediante normativas puntuales que adolecían de un marco legal global. Por ello, ha sido necesario la publicación de la actual Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril de universidades, derogando la del año 2001 y derogando los reales decretos anteriores 55 y 56 del 2005. Esta ley ya sienta las bases precisas para realizar la profunda modernización de la universidad española y a la vez lo que hace es establecer una nueva estructura en la convergencia de estas enseñanzas universitarias inmersas ya en el espacio europeo. Siguiendo los principios recogidos en la citada ley, el posterior desarrollo, el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, el Real Decreto, como digo, actual, derogando los anteriores, alberga la nueva organización de las enseñanzas y títulos oficiales universitarios. Esta nueva organización de las enseñanzas responde no solo a un cambio estructural, sino que además impulsa un cambio metodológico docente que centra el objetivo en el proceso de aprendizaje del estudiante. Parte importante de estos nuevos planes de estudio son los sistemas de garantía de calidad. Dado que la universidad, las universidades tienen autonomía en el diseño de los títulos, se ha visto adecuado y pertinente un sistema de evaluación y acreditación que permita supervisar la ejecución y la calidad de las enseñanzas. Otro de los objetivos fundamentales que reseña esta disposición está, o de los más destacables, es la organización de estas enseñanzas por fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro como fuera de Europa, con una gran movilidad de carácter internacional y con distintas universidades españolas. Por lo que respecta a las enseñanzas del doctorado, podemos observar cómo la disposición en el capítulo quinto establece los vínculos adecuados entre el espacio europeo de educación y el espacio europeo de investigación y advierte una mayor apertura en la organización de las enseñanzas de doctorado facilitando la actualización o modificación de los planes de estudio. A este respecto, voy a destacar algunos artículos que regula este citado Real Decreto y que ya atañe, como digo, al doctorado. El artículo 18 trata sobre el programa de doctorado y dice que para obtener el título de doctor o doctora es necesario haber superado un periodo de formación y un periodo de investigación organizada. Al conjunto
conjunto de ambas actividades formativas y de investigación conducentes a la obtención de este título es lo que denominamos programa de doctorado. Es ya lo que tenemos implantado con un periodo de formación, unos créditos que están, en nuestro caso, en la Universidad Complutense, en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación, los tenemos integrados dentro del máster oficial. El artículo 19, por su parte, establece cómo se accede a estas enseñanzas del doctorado. Y el decreto destaca algunas vías de acceso a este doctorado. Por una parte, dice que se puede acceder al programa de doctorado superior en su periodo de investigación estando en posesión de un título oficial de máster universitario o de otro del mismo nivel expedido por una institución de educación superior del espacio europeo de educación superior. Cuando el título de máster no es dentro de este ámbito europeo, se lleva a cabo unas convalidaciones por parte del rectorado de nuestra universidad, dando origen al acceso del doctorado, programa de doctorado. A su vez, el punto 2 de este artículo dice que también se podrá acceder, habiendo superado 60 créditos, incluidos en uno o varios másteres universitarios de acuerdo con la oferta de la universidad. Estos 60 créditos, en nuestro caso concreto, tenemos ya introducidos dos asignaturas de créditos europeos relativas a métodos y técnicas de investigación. En todo caso, dice la disposición, estar en posesión del título de graduado o graduada cuya duración conforme a normas de derecho comunitario sea menos 300 créditos. Pues aquí, tener 300 créditos supone un acceso directo a el periodo de investigación en el doctorado. Bueno, ya depende un poco de las distintas normativas o criterios que establece cada centro universitario. Por su parte, el artículo 20 ya nos habla de la admisión a las enseñanzas del doctorado y dice que efectivamente las universidades mantendrán o establecerán los procedimientos y criterios de admisión correspondientes a este programa de doctorado. Los siguientes artículos de este capítulo tratan sobre la tesis doctoral, cómo se ha de componer, cómo ha de ser la composición de los tribunales de esta tesis, pero todo ello sometido a las normativas que cada una de las universidades establezca al respecto. En nuestro caso, la Universidad Complutense tiene la última normativa que ha sido relativa a esta elaboración del tribunal, que ha sido desarrollada publicada el 21 de noviembre de 2008. Y por último, destacar de esta disposición la mención europea del título de doctor. Es una figura que viene contemplada, como digo, en la vigente legislación nacional y se establece, según el decreto, algunas medidas o algunos criterios para considerar el título de doctor con mención europea. Por ejemplo, no voy a reseñar más que dos cuestiones, que el decreto recoge más. Cuando el doctorando en un periodo de formación haya realizado una estancia mínima de 3 meses fuera de España en una institución de enseñanza superior o centro de investigación de un Estado miembro de la Unión Europea, cursando estudios o realizando trabajos de investigación. Y también destaca el artículo 22, dice que cuando una parte de la tesis, al menos en resumen y las conclusiones, se haya redactado y se ha presentado en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea. En estos casos, entre otros, recogería la figura de mención europea en el título de doctor. Bueno, y para finalizar, el espacio europeo, como vemos, presenta un gran horizonte y me sumo a la internacionalidad que nos ha destacado el doctor Garduño, porque efectivamente este espacio se puede adaptar y a su vez acoger cualquier tipo de movilidad y colaboración con programas, actividades de investigación, etc. En la actualidad estamos intentando terminar un proceso, digamos, Erasmus Mundus, firmando distintos convenios internacionales para llevar a cabo esa movilidad y poder acogernos a las ayudas que las instituciones académicas nos permiten a través de sus disposiciones legislativas. Muchas gracias.
primera, que trata las diferentes denominaciones que ha experimentado la escuela y la licenciatura en bibliotecología. La segunda parte, sobre la misión y objetivos de la misma, que estará a cargo de la maestra Beatriz Rodríguez Sierra. Y por último, la parte que presenta las modificaciones realizadas al plan de estudios y que tratará el doctor Agustín Gutiérrez Chinas. La Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es la segunda escuela en el país que funciona como una entidad autónoma dentro de la universidad. Es decir, que la escuela cuenta con su propia dirección, que depende directamente de la rectoría de la universidad y tiene su propio organigrama administrativo como las otras escuelas y facultades de la misma universidad. Con esta característica, la escuela cuenta con la capacidad para desarrollar y proponer programas de estudios ante el Consejo Directivo Universitario para impulsar la preparación y formación de profesionales de los servicios de información documental. Estos programas educativos los elabora con el propósito de mejorar la calidad de sus egresados, tanto en su ejercicio profesional como en sus labores académicas. Es decir, cuando ejercen su función de docentes y estudiosos de la disciplina en busca de alternativas que mejoren los servicios de información en cantidad, calidad y pertinencia. Actualmente la escuela ofrece la licenciatura en bibliotecología y la licenciatura en arqueología. Como parte del Plan Nacional de Educación Superior para la Implantación de Nuevas Carreras, el Consejo Directivo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí aprueba en sesión ordinaria del 3 de julio de 1980 el nacimiento de la escuela, una carrera con el nombre de licenciatura en biblioteconomía adscrita a la Facultad de Economía de la Universidad. Esta licenciatura nace con el propósito de formar profesionales que garanticen una organización eficiente y profesional de los servicios de la información bibliográfica y documental. En este mismo año, la licenciatura inicia sus actividades en el mes de septiembre. En la fecha de creación de la licenciatura en biblioteconomía, la disciplina bibliotecológica no había definido claramente su objeto de estudio a nivel epistemológico. Las definiciones de la profesión se enfocaban a las actividades que se realizaban en las bibliotecas, quedando claramente enmarcada en el pragmatismo, pero evolucionando hacia la construcción de su fundamentación teórica, lo que justificaba su denominación en ese momento. En el año de 1988, la licenciatura logra convertirse en coordinación de biblioteconomía con dependencia directa de la rectoría. Bajo esta condición y con el propósito de convertirse en escuela, en 1995 inicia una evaluación de su plan curricular vigente con el fin de reestructurarlo y adecuarlo a las condiciones y avances de la ciencia y tecnología de los servicios de información. En este plan se propone construir una postura epistemológica y teórica, replanteando áreas académicas, materias a incluir, contenidos y dándoles continuidad, secuencia e integración. A finales de 1997, el Consejo Directivo Universitario de la Universidad aprobó el proyecto de reestructuración curricular que presentó la coordinación de la carrera. En diciembre de este mismo año, se le otorga a la licenciatura el rango de escuela, quedando con el nombre oficial de Escuela de Bibliotecología e Información, cuya responsabilidad de enseñar la carrera de licenciado en Bibliotecología e Información a partir de agosto de 1998. Nuevamente, en el año 2006, la Comisión Curricular de la Escuela inicia la evaluación del plan de estudios vigente desde 1998, con el fin de hacer una propuesta curricular con créditos y competencias con dos líneas de formación, bibliotecología y arqueología, con las cuales se pretendía mejorar el perfil del egresado acordes con los requerimientos de las demandas de información documental contemporáneos. Como resultado de esta evaluación, se diseñó un nuevo plan de estudios que fue aprobado por el Consejo Directivo Universitario el 25 de mayo del 2006. Asimismo, y en esta misma fecha, fue aprobado el nuevo programa de la carrera de licenciado en Archivología. Con este nuevo programa, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por medio de la Escuela de Bibliotecología e Información, ofrece desde agosto del 2006 la carrera de licenciado en Archivología. Al contar con dos licenciaturas relacionadas con las ciencias de la información, el 26 de enero del 2007 se somete a consideración del Consejo Directivo Universitario la propuesta de cambio de nombre de Escuela de Bibliotecología e Información.
información por el nombre de Escuela de Ciencias de la Información, bajo el argumento de que la denominación de Escuela de Bibliotecología e Información limitaba el nuevo plan de estudios de la recién aprobada licenciatura en Archivología. Con esta argumentación y su preocupación e interés por ampliar su cobertura educativa para dar cabida a un programa más de licenciatura en el campo de los servicios de información documental, la escuela adopta el nombre oficial de Escuela de Ciencias de la Información a partir del 29 de marzo del año 2007. A lo largo de 29 años de existencia, la Escuela de Ciencias de la Información ha ofrecido, como veremos más adelante, 6 diferentes planes de estudio. Cada uno de ellos ha tenido definidos sus objetivos según los estipula la normativa universitaria. Los planes de estudios ofrecidos entre 1984 y 2006, que han sido 5, más el 9 reciente, consideran como objetivo de formación lo siguiente. El principal objetivo de la licenciatura es formar profesionales de alta calidad, capaces de satisfacer y conocer las necesidades de información del ser humano en toda su amplitud, para que el egresado pueda desarrollar los recursos y servicios necesarios para planear, organizar, controlar y dirigir recursos informativos en ambientes organizacionales relacionados con la educación, la investigación, la producción y la cultura. La estructura curricular pretende formar al estudiante en los conocimientos, habilidades y aptitudes que le permitan insertarse en el campo profesional de la bibliotecología con un alto nivel de desempeño, de tal forma que intervenga en niveles de decisión y operación pertinentes a las necesidades sociales e institucionales. Con relación a la formación del educando, los planes de estudio mencionados han considerado tener un perfil de egreso con el cual el alumno, al concluir la carrera, sea capaz de, 1. Identificar el contexto para integrar su práctica profesional a los requerimientos del ámbito de la información en los distintos sectores sociales. 2. Administrar unidades de información realizando tareas de planeación, organización, integración, dirección, supervisión y control de los recursos humanos, financieros y materiales. 3. Desarrollar colecciones de acuerdo al tipo de institución, considerando la propiedad y acceso a la información pertinente para la comunidad a la que se atiende. 4. Organizar en forma manual o automatizada la información contenida en manuscritos, libros, recursos continuos, cassettes, folletos, carteles, normas, patentes, mapas, discos compactos, transparencias, filminas, acetatos, manuales, películas, videocassettes y recursos electrónicos. Difundir la información de manera manual o automatizada mediante los servicios adecuados al tipo de institución auspiciadora. 6. Elaborar los documentos secundarios que apoyen el trabajo de investigación en diferentes sectores, tales como la industria, la educación y la investigación. 7. Diseñar, promocionar y vender los servicios de información que se generan y proporcionan en una institución. 8. Propiciar el desarrollo de habilidades informativas en los usuarios de las entidades bibliotecarias e informativas. 9. Capacitar al personal, tanto profesional como no profesional, en las diferentes actividades que se realizan en las unidades de información, de acuerdo a programas previamente definidos. 10. Participar adecuadamente en las actividades propias de la industria editorial ligadas a la generación y difusión de conocimiento y de la información. 11. Realizar investigaciones bibliotecológicas que sustenten el desarrollo profesional de la disciplina. A partir del Plan de Estudios 2006, la Escuela de Ciencias de la Información declaró una misión que responde a las exigencias actuales del campo laboral y amplía su cobertura hacia las ciencias de la información en vistas de ofrecer desde entonces el programa de licenciatura en Archivología y para prever las tendencias de desarrollo que debe enfrentar. La entidad estableció una visión hacia el 2012, una y otra precisan lo siguiente. La Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una entidad académica que tiene como misión el formar profesionales reflectivos, éticos, críticos, innovadores en el manejo de la información documental, a partir del desarrollo de las habilidades y competencias requeridas para gestionar, seleccionar, organizar, analizar, conservar y difundir documentos en cualquier formato, elaborar productos y servicios documentales, así como el manejo de centros y sistemas de información de manera eficiente y con calidad que le permitan adaptarse a las necesidades de la sociedad actual y futura. Para lograr esta misión, la escuela asume las siguientes atribuciones y responsabilidades: formar profesionales en el manejo de la información documental para la planeación, evaluación y toma de decisiones en los ámbitos organizacional, docente y de investigación; desarrollar en el estudiante conocimientos, habilidades y actitudes con un sentido crítico, creativo, libre y ético
las requiere. La visión proyectada para la escuela para 2012 es formar profesionales con compromiso social dentro de un enfoque humanista basado en los principios de responsabilidad, respeto, confidencialidad e imparcialidad en el manejo de la información, promotores y garantes de la apertura, libertad, de la apertura y libertad intelectual, la libre circulación de ideas, del acceso equitativo a la información en cualquier formato o por cualquier medio que se presente en todos los sectores de la población. Profesionales comprometidos con la conservación, preservación y promoción de la memoria archivística del país mediante el respeto a la diversidad e identidad cultural de los pueblos. Esta visión será factible una vez que se concreten las estrategias que se han planteado en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, que sintéticamente refieren que la ESI para el periodo 2009-2012 consolidará los procesos académicos y de gestión mediante la optimización de los recursos humanos materiales, acordes con una misión-visión y los programas institucionales para el reconocimiento y valoración de la razón de ser y hacer de la escuela por parte de la sociedad. Contará con profesores de alto nivel de preparación, comprometidos y responsables de instituciones de docencia, investigación, tutoría, gestión y difusión que permitan el desarrollo de actividades que fomenten el avance disciplinar de la profesión, así como la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas informativos que la sociedad demande para la planeación y toma de decisiones individuales y colectivas mediante la actualización permanente y el contacto directo con el entorno interno y externo. Mantendrá una oferta educativa de vanguardia que abarque las principales disciplinas de la ciencia bibliológica informativa, buscando mantener el nivel de acreditación necesario a nivel nacional a través de sus programas educativos, así como de acciones que aseguren la permanencia y equidad de oportunidades escolares. Proporcionará una oferta educativa acorde con la realidad tanto social, tanto nacional como internacional, con pedagogías y didácticas centradas en el aprendizaje del alumno, con un currículo flexible basado en la promoción del desarrollo de sus capacidades, habilidades y competencias. Atenderá a los alumnos de manera integral con programas y actividades que promuevan la formación cultural, de salud y deportiva, acordes con la misión y visión de la universidad. Los objetivos que actualmente tiene nuestro proyecto académico son: a. Proporcionar a los estudiantes los conocimientos pertinentes, precisos y oportunos y actualizados para que además de ser adquiridos sean manejados y aplicados en diferentes áreas de la disciplina. Desarrollar en los alumnos las posibilidades del desarrollo, organización, servicios y gestión de la información por medios manuales y automatizados de acuerdo a los soportes documentales, impresos, audiovisuales y electrónicos. Tiene prioridad el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa y la innovación, el trabajo en equipo, orden, investigación y aprendizaje. Reafirmar actitudes y valores de honestidad, ética, responsabilidad, participación, compromiso social, tolerancia, apertura, pluralidad, respeto y autodesarrollo. El licenciado en bibliotecología que nosotros pretendemos formar debe propiciar el rescate y la valoración de nuestras raíces, el conocimiento de los derechos constitucionales, los derechos humanos, el derecho a la información, además de atender los problemas de los sectores sociales, como de la industria y la academia. Las bibliotecas, los archivos, los centros de información y los centros de documentación deben convertirse en centros formativos, además de informativos. La propuesta curricular pretende equilibrar la formación humanística, científica, técnica y tecnológica, desarrollando a la par de los conocimientos, las habilidades, competencias y actitudes dentro de la axiología y la epistemología en una sociedad en vías de desarrollo. Nos dan 5 minutos por 2 todavía. Daniel, es alegre que vuelva a presentarnos. Bien, el plan de estudios, entendido como el conjunto de contenidos sistematizados de conocimientos, habilidades y actitudes derivados de los objetivos curriculares y del perfil de egresados previamente establecidos en el programa educativo de la escuela, es el motivo de descripción en los siguientes párrafos. No les voy a presentar todos los planes, simplemente ilustrarlos aquí. Beto, si me ayudas, por favor. El plan de estudios con el que empezó a funcionar la licenciatura en 1980, como ya se apuntó, empezó a experimentar cambios en las materias que lo integraron. Al principio, las variantes fueron ligeras, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, los cambios continuaron. Así se cuenta con 6 planes de estudios vigentes. Nada más anuncio los periodos. El primero, de 1980 a 1984, quiere decir que tuvo una
exporta, el Plan 2 de 1981 a 1985, el Plan 3 del 82 al 93, el Plan 4 del 90 al 2001, el plan 4 del 98 al 2006 y el Plan 6 vigente del 2006 en adelante. Un esquema de las 6 versiones del plan de estudios, bueno, a través de las famosas retículas, tenemos ahí presentado el primer plan, el segundo plan, el tercer plan, etc. ¿No se oye? No se ve. Ah, no se ve. Bueno, amplíalo, vete, por favor. Que lo hablemos efectivamente o agranda las letras, si nos lo permiten. El color. Tampoco. El color. Bueno, sube el color. Luego lo vemos. Esto se va a quedar aquí en las memorias. Bien, lo que quiero decir nada más en esto es que son 8 semestres cada plan de estudios. Esto es interesante. Además, tenemos agregado un anexo de un listado de materias que hemos generado durante estos 6 planes de estudios. Eso es también interesante que lo veamos, y se incluye el plan y el semestre en que se impartió o se sigue impartiendo esa materia. Entonces son una serie de cambios interesantes que podemos observar. Otra característica que han tenido los planes de estudios que se han manejado en la escuela es que las materias de todo el plan, que a veces ha sido 856 al principio el plan, y luego fue bajando, actualmente es de 40 materias divididos en 8 semestres, obviamente, se han distribuido en diferentes áreas académicas que conocemos, o núcleos básicos de conocimientos, habilidades y actitudes, en el cual se reúnen las diferentes materias o cursos que tratan de enseñar, obviamente, sus contenidos sobre esas áreas académicas. Las materias que integraron estos planes de estudios vigentes durante la primera etapa se llamó área introductoria, área de organización bibliográfica, área administrativa, área de servicios de información y área de apoyo. Estas áreas fueron recomendadas en las primeras mesas de trabajo de la PAC, nuestra Asociación Nacional de Bibliotecarios, Asociación Mexicana de Bibliotecarios, ACEN. El plan de estudios que estuvo vigente en la segunda etapa consideró una moda, que en los sistemas educativos nacionales llegan los pensadores de escritorio, y bueno, pues nos dicen que ya no se manejan áreas académicas, sino ejes sociales. Y ahí vamos. No, eje social. Ejes curriculares, no tienen razón. Ejes curriculares. Y adoptamos 4 ejes en esa ocasión, y el primer eje se llamó eje social, el segundo eje humanístico, el segundo eje metodológico y en un cuarto eje disciplinar, y esto a su vez se subdivide casi en las primeras áreas académicas que les mencioné en la primera etapa. En la última tenemos otra modalidad que se llama líneas de formación. La primera línea de formación, organización de la información, investigación, patrimonio documental, tecnologías de la información y documentación, gestión de la información y servicios de información. Tenemos 6 núcleos básicos, digamos. De las 3 modalidades de áreas, resulta interesante resaltar la preocupación que la escuela ha tenido por rescatar y conservar las áreas que reúnen en su contexto las materias o asignaturas que sustentan la profesión bibliotecaria, por un lado, y por otro, el aspecto tecnológico en que se puede apoyar la profesión para eficientar sus servicios. La primera, administración, indicada como área administrativa en la modalidad de ejes, como subeje, economía y administración, y en la tercera modalidad, línea de formación, gestión de la información. Organización de la información, considerada como área de organización bibliográfica, subeje análisis y organización, y en la nueva, organización de la información documental. Servicios de información, que es otro aspecto importante de la profesión, área de servicios de información, subeje servicios de información, y línea de formación, servicios de información. Tecnologías de la información y comunicación, que a partir de 1998 fueron consideradas como subeje de tecnología de la información y línea de formación, tecnologías de la información y documentación.
Los seis planes de estudios presentados han generado un listado de 163 materias o asignaturas, lo podemos ver en el anexo 1, que se han utilizado y se utilizan en la enseñanza de la carrera. Conclusiones. Con lo antes expuesto, se puede decir que la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha considerado siempre en su desarrollo lo siguiente. 1. Una preocupación e interés por su mejoría y calidad desde sus inicios. 2. Que ha revisado su programa educativo con el propósito de adecuarlo a los cambios que provoca el desarrollo de la ciencia y la tecnología, principalmente. 3. Que ha hecho propuestas para incorporar en su plan de estudios la enseñanza de la aplicación y uso de equipos tecnológicos, con énfasis en la automatización y la telecomunicación para la organización, el almacenamiento, la conservación, transferencia y difusión sistematizadas de la información documental entre los miembros de la sociedad. Y por último, preparar la plataforma académico-administrativa para establecer su propio programa de posgrado en ciencias de la información. Bueno, estamos iniciando ya. Muchas gracias por su atención. Favorecen también la comunicación en todos los sentidos.
favorecer la comunicación vertical entre el profesorado y el alumno y la comunicación horizontal en todos los sentidos y potenciando las relaciones entre todos los integrantes del proceso formativo. Como he dicho antes, el objetivo es dar a conocer la titulación de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Extremadura en su modalidad semipresencial. Es una experiencia piloto de innovación docente llevada a cabo por la universidad. Forma parte de otras acciones que acomete la Universidad de Extremadura a través de su campus virtual, donde se ofertan 4 titulaciones actualmente. 3 se pusieron en marcha el curso 2007-2008 y la última que se ha incorporado a esta modalidad ha sido la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, que está actualmente vigente y que ha comenzado en el curso 2008-2009. La Universidad de Extremadura también acomete otra serie de acciones relacionadas con el G9, un grupo de universidades, de 9 universidades, que comparten la asignatura de carácter optativo. El proyecto Pabila, que todos ustedes lo conoceréis, que es un proyecto que entabla relación y que está en un proceso de desarrollo con el campus virtual latinoamericano. Y por otro lado, también la Universidad de Extremadura establece acciones de apoyo a otras titulaciones semipresenciales. En cuanto a la modalidad semipresencial de Biblioteconomía y Documentación, la titulación en sí en la Universidad de Extremadura comenzó en el año 1994-95 en la modalidad presencial. La modalidad semipresencial comienza en el curso 2008-2009, como hemos dicho ya. Esta modalidad incorpora las tecnologías de la información como nuevas formas de enseñanza. Ofrece una alternativa para garantizar la educación a personas que de otra manera les sería imposible cursar estudios de educación superior. Y los participantes realizan siempre todo su aprendizaje salvando la barrera de espacio y tiempo frente a una modalidad presencial que requiere la asistencia sistemática a las clases. Son muchas las bondades que se hablan de las titulaciones semipresenciales y de las titulaciones virtuales o de estas modalidades. Se habla de que produce una fuerte interactividad entre alumnos y profesores y tecnología. También de que se accede rápidamente a la información que genera, se produce un aprendizaje individualizado, una retroalimentación continua debido a las herramientas y los recursos que se pueden utilizar. Se potencia el desarrollo de habilidades comunicativas, de actitudes y de valores en los alumnos. Se incrementa también la calidad del aprendizaje y se permite personalizar el proceso educativo, puesto que son los estudiantes los que marcan su propio ritmo de trabajo, adaptándose a las materias y a de antemano a que ha organizado el profesor. Pero ellos establecen su tiempo, su forma de trabajo concreto. Incrementan también la motivación de los alumnos, incrementan la creatividad del alumno, porque al poder incorporar texto, sonido, vídeo, imagen, hace que la retención de la información que se le está ofreciendo se incremente casi en un 75% frente a un 20% que es lo que se podría retener en el caso de que solamente se escuchara. Y por último, también otra de las habilidades que tiene o de las mejoras que proporciona la modalidad semipresencial es que todos los contenidos, todas las actividades, todas las materias están almacenadas en la web y están disponibles para que en cualquier momento se puedan consultar y se puedan utilizar. Evidentemente no van a estar devolvidas, pero sí por lo menos durante el curso académico estaría todo en la web a disposición de los alumnos que podrían consultarlo en cualquier momento. La planificación de este proyecto, la gestión y la evaluación, se llevó a cabo un plan que metódicamente se organizó y que requirió una serie de fases. Por un lado, se necesitaba una plataforma online, que en concreto se utilizó Moodle, que ya hemos oído hablar por aquí y que la utilizan muchas universidades en las modalidades virtuales.
requirió también la reparación didáctica de los profesores que tuvieron que efectuar un curso antes de ponerse en marcha el primer curso de la diplomatura, es decir, hacia junio del año pasado, del 2008, recibieron un curso y además se les dejó la posibilidad de poder seguir trabajando sobre el curso para familiarizarse con la plataforma antes de que se pusiera el proyecto en marcha, que comenzó el curso en octubre, el 1 de octubre, como el resto de las modalidades presenciales de la Universidad de Extremadura y la modalidad presencial de biblioteconomía y documentación. El curso en sí se está estructurado en tres módulos, que son los que oferta o los que ofrece la plataforma correspondiente. Los módulos serían un módulo de comunicación para la interacción entre los profesores y los alumnos, que se realizaría a través de los foros de chat, de diálogos, etc. Un módulo de materiales, donde se recogen todos los contenidos de las materias impartidas en biblioteconomía y documentación, en ficheros de texto, PDF o Word. Y un módulo de actividades, donde el alumno, a través de una serie de recursos, va a llevar a cabo todas las prácticas, todas las actividades que requiera cada una de las materias impartidas. Evidentemente, el módulo de actividades es uno de los más activos, puesto que produce una mayor interacción entre el alumno y el profesor. A los profesores en concreto, se les exigió también una metodología y recursos para la planificación de sus materias. Tuvieron que elaborar un plan docente, la elaboración de los contenidos, unos contenidos básicos, unos contenidos de ampliación, material complementario, actividades de aprendizaje a través de los recursos que proporciona la plataforma. Tienen que realizar un foro general para la asignatura concreta y a veces foros concretos para las asignaturas para los diferentes temas. También tenían que establecer unas sesiones presenciales, se les exigió que tenían que tener como mínimo 4 horas, de las cuales 2 se les exigía a los alumnos la asistencia a esos seminarios presenciales, por lo menos 2 horas. Y también las tutorías, bien en despacho o bien también por correo electrónico o por teléfono. A los alumnos se les exigió también, pues para poder cursar esta titulación semipresencial, disponer de un ordenador personal, tener unos conocimientos básicos de informática y también comprometerse al seguimiento de las asignaturas y la participación y la introducción o acceder a la plataforma por lo menos diariamente para ver si había algunas novedades o algunas actividades que realizar. Y además, pues claro, tener el IDUE y el Pingüe, que serían las claves que nos permitirían el acceso a la plataforma y a las diferentes materias. Los criterios de evaluación se establecieron también con la actitud para evaluar las actitudes y el rendimiento de los alumnos. Hay 2 tipos de evaluación: una evaluación continua que se hace a través de las actividades de la plataforma y otra que oscila entre el 10 y el 40% con respecto a la nota final. Y la nota final sería el examen correspondiente, como a los modelos presenciales, que equivaldría a un 60 o un 90%, sería el peso que tendría este examen final. En cuanto a los resultados de la experiencia piloto, el nivel de aceptación que tuvo la titulación fue bastante buena y esto se refleja sobre todo en el número de matriculados. La proporción entre la titulación presencial y la titulación semipresencial está el 76% de los alumnos matriculados en primero son semipresenciales y el 24% serían de la modalidad presencial. Con respecto al número de plazas que se ofertaron en el primer curso, el 80% de ellas se cubrieron. Esta cifra es bastante alta, puesto que no se hizo en ningún momento campaña de difusión sobre la titulación de biblioteconomía y documentación. En cuanto al perfil del alumnado, nos ha interesado saber, precisamente para tomar medidas de publicidad y campañas de marketing,
alumnado que se había matriculado en biblioteconomía y documentación. La procedencia del alumnado, prácticamente el 81% de los matriculados en el primer curso procede de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es lógico, puesto que si no se hace campaña de difusión, la mayoría de los alumnos serían de la propia comunidad, y el 19% procedente de otras comunidades autónomas. En cuanto al sexo de los alumnos que se han matriculado, el 69% sería mujeres frente al 31% que corresponde a los varones. Estos datos son coherentes con lo que ha presentado siempre, por lo menos, la titulación en España, que en general se ha caracterizado siempre porque se han matriculado más número de mujeres que de hombres. Es una tendencia que parece que se va a continuar y que sigue así, y no hay posibilidad de cambio con respecto al sexo. En cuanto a la edad del alumnado, aquí sí hay diferencias, o muestran bastante diferencias con respecto al alumnado presencial. Evidentemente, en la modalidad presencial, el alumnado va a tener una media de edad o un promedio en una horquilla entre 18 o 20 años en un primer curso de diplomatura. Mientras que en la modalidad semipresencial, la edad de los usuarios presenta un promedio de 38 años. Pero además resulta que más del 56% de los alumnos tienen más de 40 años. Estamos hablando de un perfil de un alumnado mayor que utiliza la titulación, la forma, la modalidad semipresencial para promocionarse en su vida laboral o bien para ampliar sus conocimientos dentro del desempeño de su profesión, bien porque trabaje en bibliotecas, en archivos y quiera ampliar su formación y accede a este tipo de modalidad porque de otra forma no podría acceder a una titulación de educación superior. En cuanto a la formación del alumnado, la formación, el 49% tiene bachiller solamente, el 38% tiene una formación universitaria y el 13% tiene una formación de profesional de FP2. Esto, junto con la edad, viene a constatar de nuevo que se utiliza la titulación semipresencial para ampliar conocimiento o para como alternativa para poder promocionarse en su vida profesional. En cuanto a las asignaturas que se ofertaron en el primer curso, evidentemente son las mismas que se han ofertado en la modalidad presencial, la totalidad, la asignatura de bibliografía, catalogación, introducción a la documentación, tecnología de la información y la optativa, introducción a la estadística y metodología del trabajo intelectual. En el segundo cuatrimestre, las asignaturas que se ofertan son fuentes de información automatizada, lenguajes, técnicas historiográficas, asignaturas obligatorias como fundamentos de bibliometría, inglés para fines específicos y dentro de las optativas, pues historia de documentos, aplicaciones microinformáticas y bibliotecas escolares. En este primer curso, en lo poco que llevamos, casi un cuatrimestre y medio, tenemos que destacar el esfuerzo que han tenido que realizar los profesores para adaptar sus materias a este nuevo entorno tecnológico y a los requerimientos que se le hizo desde un principio. Diseño de las asignaturas con connotaciones y aspectos y características diferentes a la modalidad presencial. Tuvieron que preparar contenidos, preparar actividades, orientación al estudio, materiales de recursos complementarios, etc. ¿Ya me están avisando? Bueno, la implicación de los docentes, el plan docente, que era para todos los profesores, los contenidos teóricos, que se exigía un mínimo de 30 páginas, a partir de ahí lo que se considerase oportuno para cada materia, pero nunca menos de 30. Las prácticas también se centraban en tareas, funcionarios, talleres, quiz, consultas y suponen el 10 o el 40% de la evaluación final. Y el módulo de orientaciones para el estudio, que es opcional y aparece en un 43% de las asignaturas. La implicación de los docentes, incluso también la atracción de material de recursos humanos.
complementarios a través de PowerPoint, enlaces, mapas conceptuales, etc. Contenido de ampliación que presenta prácticamente el 86% de las asignaturas. Sesiones presenciales que tienen todas las asignaturas, por lo menos 4 horas mínimo y 2 horas obligatorias a través de los seminarios presenciales y el examen final valorado entre el 60 y el 90% de la nota final. Entre los contenidos de ampliación, como una de las implicaciones docentes, cabe resaltar cómo el 31% lo que está aquí representado son los usos que se le ha dado a ese tipo de material, es decir, a los contenidos de ampliación. Pero produce cierta confusión, es decir, que donde aparecen los porcentajes mayores del 31%, no quiere decir que aparezca en más asignaturas, sino que al contrario, se está concentrando en una o dos asignaturas solamente. Y sin embargo, donde se dan los porcentajes más bajos, por ejemplo, en los glosarios que tienen el 5% de representación, sí hay una mayor diversificación en las asignaturas. Aparece por lo menos en 5 o 6 asignaturas los contenidos de ampliación de los glosarios. En cuanto a las actividades, las que más se utilizan son las tareas. Se contabilizaron alrededor de unas 83 tareas, que supone un promedio de unas 6 tareas por asignatura. Las actividades que menos se utilizaron fueron los talleres y las encuestas, tal y como aparece en la diapositiva, y todas ellas son actividades de carácter individual. Esto nos llevó luego a una reflexión de que había que potenciar recursos didácticos que favoreciesen la colaboración entre los propios alumnos, puesto que los talleres, que es una de las herramientas que potencia la colaboración, tienen muy poca representación en las asignaturas impartidas en primer curso. En cuanto a la comunicación, sí podemos decir que se establece la comunicación, se realiza a través de los foros, cuando se manda un mensaje, tanto del profesor o del alumno, se le envía automáticamente a todos los alumnos vía correo electrónico. Para que vuelva a todos otra vez, tiene que contestar vía foro, no vía correo electrónico, porque entonces sería individualizado. Se contabilizaron un total de 114 foros, que dan un promedio de 8 foros por asignatura. Después, el más utilizado fue los chats, con un 21% de las asignaturas. Podéis observar en la diapositiva cómo la comunicación entre los mensajes emitidos por los profesores y los mensajes emitidos por los alumnos están muy equilibrados, siendo el 47% por el que corresponde a los profesores y el 53% a los alumnos. Un análisis más detallado de la participación de los alumnos en los foros y en las asignaturas es la que aparece recogida en esta diapositiva, donde se refleja por asignatura el número de mensajes, la frecuencia de los mensajes emitidos por los profesores y por los alumnos frente al número de alumnos que hay matriculados en cada asignatura. Podemos observar cómo se da cierta correlación entre los mensajes mandados por los profesores y la respuesta que se recibe por los alumnos. Incluso hay asignaturas como catalogación o introducción a la tecnología de la información que... ¿Ya? Ah, mira, hace un rato. Bueno, pues nada, disculpad, y con esto acabamos las conclusiones. Muchas gracias a todos. Yo lo deciros solamente que como hoy vamos a mostrar un poco uno de esos cursos, pero evidentemente no da tiempo, vamos a mostrar por medio de las concretas la asignatura de María para acceder al campus virtual y podéis meteros en la web http://campusvirtual.unex.es y ahí tenéis un cómo tener contacto con nuestro campus virtual. Nada más, chao. Gracias a la doctora María Reyes y la...
Agustín Chinías y para ti, me pareció interesante lo de los programas, pero el cambio tan rápido, por ejemplo, de algunos programas, me gustaría saber cómo lo llevaron a cabo, o sea, a partir de que salían los egresados, una evaluación o directamente de las asignaturas, o por qué se llevaba a cabo estos cambios en los programas. Y finalmente, a las últimas participantes, me gustaría cómo llevan a cabo o cómo se dio la preparación didáctica de los profesores, porque bueno, yo creo que ahí tendrían que haber, o no sé si lo estoy considerando, el tomar en consideración los aspectos tecnológicos, el aspecto tutorial, el aspecto, por ejemplo, de la generación de contenidos y actividades, porque hablan de Moodle, entonces no sé si están dando esta preparación, y la interacción con los estudiantes, cómo lo llevaban a cabo, ¿no? Gracias. Muy bien, pues allá los que van a contestar, que fueran muy breves, doctor Gasolino, por favor. Normalmente soy curso. Bien, cuando decía, me refería al concepto de economía del conocimiento. Quería explicar algo que quizá no expliqué con detalle en las láminas anteriores, pero es prácticamente lo que está sucediendo ya en términos de la iniciativa privada. Se ha interesado mucho en Ibertif respecto a modalidades a distancia, modalidades virtuales, y en este contexto, como tú sabes, cuando es un programa o se trata de un programa a distancia, se requiere generar contenidos. Y en este sentido, los contenidos son altamente vendidos. Y en ese sentido también se ha generado toda una línea de investigación sobre la economía del conocimiento, inducida particularmente por el desarrollo de contenidos. No copias de artículos, no copias de partes de algún libro, etcétera, sino que es conocimiento, o, digamos, ex profeso. Gracias, doctor. Gracias, doctor Yepes. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder. Bueno, lo que está claro es que en todas las legislaciones del mundo se dice de modo expreso que la formación de los investigadores se hace con la ayuda fundamental de un asesor. Eso parece que está claro y todo lo que hay. Hay otros medios indirectos también, manuales de cómo se hace una investigación, cursos, seminarios, etc. Segundo, la formación de los directores, de todos nosotros, es permanente. O sea, no podemos decir que ninguno de nosotros, bueno, esté perfectamente formado. Yo voy a ser el último, en decirlo. Pero también es cierto que por el mero hecho de ser doctor y que la legislación te permite ser asesor, no quiere decir que estés preparado para ser doctor. ¿Y cómo nos hemos preparado los asesores? Viendo el buen ejemplo de los nuestros, de los que hemos tenido. Los que han tenido la suerte de tener un buen director de investigación, lo más probable es que todos esos consejos los apliquen a sus dirigidos. Y todo eso se nota porque la sangre de los genes van pasando, como en algún trabajo, como has dicho, ¿no? Va pasando de una generación a otra. Los que han tenido un mal director probablemente se han quedado mal formados. Y el daño que hacen las universidades de un país es que van a seguir formando malos investigadores. Por eso, la trascendencia que tiene la formación de buenos doctores. Obsérvese finalmente que cuando se está mudando la tesis doctoral, se está mudando al director también, al asesor. Y a veces causa más no pensar ciertas objeciones graves que se ponen en los actos académicos de presentación y defensa, y el director se queda tranquilo. O sea, no se da cuenta que se le está atacando también. Por eso, desde el punto de vista, diríamos, de la tolerancia universitaria, a veces no se ponen objeciones fuertes en el acto público para ver la sensibilidad. Pero fíjense ustedes que efectivamente hay ciertos fallos en las tesis que son achacables totalmente al director, aunque el tribunal no lo diga eso, pero se hace. Y ahora la pregunta, ¿cómo hacerlo? Pues no se puede organizar un curso que se llame algo así como formación de asistentes directores e invitar a doctores a este curso, porque será por supuesto que todos son capaces de hacerlo. Yo haría una fórmula así, muy disimulada, o sea, organizaría un seminario sobre problemas de la dirección de investigadores, donde habría los ponentes, cada uno se ocuparía de una
invitaría a ese coloquio o seminario a alumnos de últimos cursos de carrera y naturalmente a doctorandos. Pero esto hay que hacerlo evidentemente con mucha delicadeza. No cambia la menor duda, porque se supone que un doctor ya no necesita. Cosa que es falso, un doctor sigue necesitando recibir orientaciones y desde luego no está automáticamente preparado para asesorar. Pero ¿quién se lo dice? Cuando además todos nosotros estamos en continua necesidad de seguir renovándonos. Yo lo haría de esta manera, incluso le sugería al doctor Garduño en el último viaje. Pues que, perdón, organizábamos algo de este tipo. Lo que pasa es que él quería hacerlo primero en España. Debe ser por la cosa del río. Y yo quería hacerlo primero. Bueno, muchas gracias. Damos la palabra a nuestros colegas de la Universidad Autónoma de México. Sí. Ok, gracias. Bueno, para responder a la pregunta de por qué tanto cambio en los planes de estudio en la escuela. En la escuela nosotros tenemos una comisión curricular que trabaja permanentemente en esto. No quiere decir que por eso tenemos que hacer los cambios de planes de estudio. Para hacer el cambio de los planes de estudio, obviamente hay que esperar a que salga una primera generación, se hace una evaluación y se hace una encuesta a los empleadores. Nosotros al revisar cuando hicimos la ponencia y al revisar todos los cambios de planes de estudio que se habían hecho en la escuela, como que fueron a partir de 1980 a 1998 los cambios o planes de estudio que se hicieron, los cambios en los planes de estudio no fueron muy radicales. De hecho se cambiaron nada más el nombre de algunas materias o los contenidos de las materias. Pero fue hasta 1998 que se hace un cambio radical. ¿Por qué? Porque el plan de estudio se modifica, se hace el currículum dividido en ejes. De 1998 al 2006 es cuando nosotros ya partíamos como escuela y que se hizo una modificación al plan de estudios. Entonces se vuelve a hacer otro plan de estudios en donde se disminuyen las materias de 54 materias, se disminuyen a 40 y el currículum se hace basado en competencias. Entonces, no son muchos los cambios que ha habido, son tres en realidad, los tres planes de estudio con modificaciones ya importantes. En la disminución de materias, en revisión de sustanciales también de contenidos, actualizar contenidos, volver a hacer. De hecho, el último plan de estudios sí nos costó mucho. Primero nos tuvimos que todos que capacitaron lo que era esa modalidad de competencias, de hacer los programas por competencias y después ya los programas generales de cada una de las materias. Gracias. Gracias. Le pasamos la palabra a nuestra colega. Había que meter todo
plazo y tenía el plazo hecho en la modalidad presencial. Pero había que distribuir todo el tiempo entre los contenidos, las actividades y planificarlo todo para que te cuadrara con el número de horas que había que dar. Además del plan docente, pues las actividades de elaborar, por ejemplo, si hacíamos cuestionarios, pues íbamos a establecer algún cuestionario dentro de la materia, había que crear preguntas, tenía que subirlas a la plataforma, tenía que elegir si eran de respuesta múltiple, si eran de verdadero o falso, es decir, que llevaba mucho trabajo aparte de pues, los inconvenientes o a veces la plataforma no iba bien o no te dejaba trabajar bien, etc. Es decir, lleva bastante tiempo y el desarrollo también absorbe bastante tiempo por parte del profesor. De hecho, creo que se le puede sacar más rendimiento que en la modalidad presencial, llevándolo como hay que hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Aprovechando que tengo el micrófono, yo quisiera plantearle un cuestionamiento, alguna pregunta a la doctora Fernanda Bajón. ¿Qué hay con respecto en esa nueva normatividad a la integración del sínodo con profesores de otras universidades y con el director principal de la tesis? ¿Continúan igual? ¿Hay modificaciones? Con respecto a la nueva ley y el Real Decreto, tendría que revisar toda la legislación al respecto de lo que me preguntas. Claro. Porque integrar profesores de otras universidades dentro del sínodo pues da cierta. Sí, sí. Cierta, sí, sí. Y eso es lo que se intenta. Vamos. Agustín, por favor, y luego el doctor Rainer Rodríguez, el doctor. Sí, sí. Una de las virtudes que se pondera mucho en la educación a distancia, pues es la disponibilidad limitada del tiempo, las 24 horas del día y los 365 días del año. Un aspecto que a mí me ha preocupado cuando he escuchado estos temas es cómo resolver la parte laboral del profesor. Obviamente que el alumno puede hacer las preguntas a la hora que quiera, a la 1, 2 de la mañana, a las 6 de la mañana cuando llega de parranda, etc. Pero el profesor en el aspecto laboral, ¿qué vamos a hacer? Muchos me presumen entre comillas, que es muy bueno porque pues, a cualquier hora yo llego. Pero pensar en revisar o contestar preguntas de 15 individuos o más, toma mucho tiempo. Y nosotros generalmente en los países tenemos 8 horas de jornada laboral. Y tenemos otros compromisos familiares saliendo de nuestra jornada. ¿Cómo han resuelto ese aspecto? Que a mí me preocupa decirle a un alumno, inscríbanse los que quieran, no hay problema. Y aquí les vamos a resolver el problema. Llego a mi casa y no me alcanza una hora para responder a 10 o a 5 gentes, que no es lo mismo que en una clase presencial que puedo responder a 4 o 20 al mismo tiempo. ¿Cómo se ha resuelto ese aspecto? Porque creo que caemos en un aspecto que a veces prometemos mucho y en la vida real es otra cosa. Gracias. Bueno, yo no sé si comentaste. Bueno, de todas maneras, si se está 8 horas en la universidad, pues se están dando clase 8 horas, ¿no?
hablas con el alumno cuando quiere elegir director, que le tienes que aconsejar? ¿Cómo haces eso? Porque eso se presta, diríamos, a reuniones, pues, a entrevistas personales, etc. Pues primero lo que hacemos es despertar, darle pista para elegir a un buen director, a través de esas películas que ponemos, que sacamos de diversos sitios, o sea, relacionados con la realidad. Cuando Sherlock Holmes le dice a un cliente, usted es aguado, usted es asmático, usted no sé qué, ¿y cómo lo sabe? Pues por esto, por esto, por esto. Eso lo utilizamos para excitar el espíritu de observación, que es una virtud que tienen los niños pequeñitos, pero que nosotros hemos perdido con el tiempo. Bueno, en definitiva, creo que la experiencia del campo virtual ayuda, y de momento en mi experiencia no he tenido que estar lleno de llamadas ni de cosas de este tipo. Pero evidentemente es algo que hay que tener en cuenta, porque probablemente se pueda, se pueda, se pueda. Gracias. Quiero dar la palabra a la maestra. Es para los hermanos López Nieves y para el doctor Roberto Garduño. A mí lo que me quita el sueño en relación a lo que es la educación a distancia son los modelos educativos. Los modelos educativos que cuando nosotros en la escuela hemos propuesto a Secretaría Académica de la Universidad nuestras licenciaturas a distancia, lo primero que me cuestionan es el modelo educativo. Si existe un modelo educativo especialmente para lo que es la educación a distancia o los modelos educativos utilizados para la enseñanza tradicional, para la enseñanza presencial, pueden ser utilizados para lo que es la educación a distancia. Otra cosa son las formas de evaluación, y es que es una preocupación por parte también de la Secretaría Académica de nuestra universidad el que cómo en verdad, o sea, cómo podemos nosotros evaluar a distancia un proceso o que el alumno está aprendiendo. Entonces, otra cosa son las políticas que deben de existir en una institución, en una universidad, para poder impartir la educación a distancia. Las políticas como, por ejemplo, qué plataforma se va a utilizar o qué plataforma es la mejor para la educación a distancia. Sí, antes de dar respuesta le daría la palabra al doctor Ariel Rodríguez y por qué se pueden comentar. Bien, son varias preguntas aquí a los ponentes. Primero al doctor Garduño. Nada más. La pregunta es, ¿cómo se perfila esta idea de la franquicia
no hay uno especial, de ninguna manera, ninguno especial, ni novedoso en términos de los que tú has mencionado, tradicionales. Más bien lo que se pretende con los modelos educativos en educación a distancia es que estos tengan como una situación genérica relacionada con currículum flexible. Es decir, de hecho, me estoy acordando en este momento de un modelo educativo muy interesante que está trabajando la UDG virtual, que es por competencias. Y de hecho, lo trabaja con base en objetos de aprendizaje. Muy, muy interesantes. Que estos objetos de aprendizaje trabajan muchísima multimedia. Multimedia, y les está dando muy buen resultado. Por otra parte, los modelos educativos utilizados para doctorados generalmente, pues ahí está muy fácil la situación. Los doctorados generalmente son de investigación. Bien, creo que no he terminado, doctor. No, sí, de hecho, nada, supongo. Dos minutos, me estás cortando. Bien, con relación a lo que mencionaba el doctor Gutiérrez Chiñas, de que más bien me da la impresión de que él tiene susto al modelo a distancia. Pero no tenga susto, te vamos a invitar ya próximamente. Bien. Yo creo que habría que, digamos, tener la experiencia directa para llevar a efecto, digamos, ya conclusiones más específicas, más concretas. De hecho, el doctor sí trabaja muchísimo, el profesor sí trabaja mucho, pero tampoco se está las 24 horas ahí frente a la computadora. De hecho, no quiero asustarte, pero la realidad del asunto es que la tendencia mundial es incorporarse a la educación a distancia, educación virtual, e-learning, etc. Y prácticamente los modelos educativos están exigiendo no solamente el trabajo bien hecho, bien elaborado, bien planificado para educación a distancia, sino que están exigiendo ya que incluso la educación presencial incorpore a sus alumnos para el uso de tecnologías de información y comunicación. Entonces, creo que sí nos conviene tomar en cuenta esto y primero probar si realmente esto realmente acarrea beneficios, independientemente de que sea a la educación presencial o a la educación a distancia. Entonces, próximamente te vamos a invitar. Repasado medio minuto, doctor. Perdón, yo no sé si me voy a responder bien a esa pregunta, porque sí quiero decir que soy bastante noble en estas cosas, me metí muy happy, que me siento muy contento, pero evidentemente es posible que esté haciendo cosas mal, al menos desde el punto de vista jurídico, que iba por la pregunta. Quiero decir, en primer lugar, que ya quizá las universidades que ponen los cursos virtuales porque buscan más estudiantes. Hay una universidad española que tiene más alumnos virtuales que presenciales. Yo no sé qué consecuencias acabará teniendo esa tendencia. El modelo de mi curso concretamente, que es la experiencia que tengo, está basado en el libro La Aventura, en la investigación científica, que ustedes quizá lo han tenido que ver alguna vez, o al menos está en la biblioteca de lo que he hecho yo, pues hacer eso, pero no más multimedia, más accesible en línea. O sea, hacer que un estudiante se pueda emocionar por lo difícil que resulta buscar un tema de tesis o sentirse Indiana Jones. ¿Se acuerdan de aquella película que hicimos? Se sienta explorador Indiana Jones, ¿vale? Y eso es lo que yo trato pues, a través de las películas. ¿Qué productos didácticos, si me permite que utilice esta expresión, estamos elaborando? Fragmentos de películas, eso no hay que elaborar mucho, simplemente seleccionarlo y saber qué películas que nos pueden dar pistas. Segundo, entrevistas que hemos hecho a profesores para que cuenten su experiencia determinada. Filmaciones de lecturas de tesis doctorales. Y ahora la pregunta es, ¿y esto se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Se puede vender? ¿No se puede vender? Sinceramente, estoy actuando con una ingenuidad palmosa. Lo que sí sé es que no todo el mundo tiene acceso a todo esto, solo nuestros alumnos, a través de una clave. Pero no sé si estamos haciendo algo mal. Si yo soy un delincuente impotente.
cambio de planes de estudio, no, no, obviamente que no. Nuestra disciplina no se queda estática y va evolucionando. De hecho, hasta los términos en nuestra disciplina utilizados van cambiando. De hecho, yo creo que no debíamos de esperar tanto tiempo para cambiar un plan de estudios. Porque hemos hecho nosotros muchas críticas a aquellas escuelas que las hay, que se quedan con un plan de estudios mucho tiempo, durante 20 años, ha habido escuelas con un plan de estudios durante 20 años, y que bueno, o sea, tú sabrás de la capacidad de los alumnos, ¿no?, a la hora de insertarse al campo laboral. Lo que sí utilizamos como moda puede ser, pues, de lo que hablábamos, ¿no?, del modelo educativo. Eso sí lo hemos tomado, pero antes te digo, ¿por qué utilizamos un modelo educativo basado en competencias? Bueno, porque quienes nos iban a decir cuáles eran los requerimientos eran los empleadores. Y teníamos que definir el perfil de egreso de cada uno de ellos. Entonces nos parecía factible, ¿no?, un modelo educativo así. Pero no, no, no. De hecho, trabajamos en academias también, los profesores también, los profesores ahora clase, trabajan en academias junto con los profesores de tiempo completo para estar actualizando los contenidos antes de que salga una primera generación con un plan de estudios nuevo. Los planes de estudio tenemos que esperar también, porque de hecho no se puede cambiar un plan de estudios así nada más, tiene que pasar a consejo directivo universitario, tiene que ser aprobado por ellos. No sé qué tienes en contra con respecto a la modalidad presencial, especialmente no está muy lejos de la presencial, porque si hay contacto con los alumnos a través de los seminarios, se nos exigía un mínimo de mejora, pero a veces hacemos más seminarios de lo que nos habían marcado, es decir, uno cada 15 días venimos realizando y eso sí nos permite estar en contacto con los alumnos. Una vez que los conoces ya por el foro, es como si fueran de la familia, prácticamente. Para seguir, te diré que cómo los profesores aceptaron esto, pues a nadie se le obligó. Fue voluntario, cada uno se apuntó, todo el que quiso, y te puedo decir que el 100% de los profesores aceptó el llevar a cabo la modalidad semipresencial. Es más, es como proyecto de innovación docente, no está considerada dentro del POD, es decir, no se considera como que estás dando esa clase. Y sin embargo, todos aceptamos. ¿Por qué aceptamos? Pues por una serie de razones, pues creo que los tiempos van hacia otras formas, que las tecnologías de la información están ahí, que abren nuevas vías de difusión del conocimiento, que a través de estas vías se puede acceder al derecho a la formación de personas que no pueden.